Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario del canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos donde conversamos de lunes a viernes sobre temas de salud. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Margine Malespín. Ella es especialista del Hospital Berta Calderón. Con ella vamos a estar conversando sobre las verrugas genitales. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Muchas gracias. Es un placer tenerla siempre. Igual, gracias. Muchas gracias por invitarme esta vez. Primero, ¿qué son y qué ocasionan las verrugas genitales, doctora? Las verrugas genitales son una de las tantas infecciones que nosotras que nos podemos padecer las mujeres que son sexualmente activas, causadas por infección de transmisión sexual. Generalmente existen múltiples tipos de verrugas que hay en los genitales que se pueden diferenciar unas con otras. Especificando más en la parte de la infección de transmisión sexual, pues nosotros la vamos a caracterizar como verrugas, básicamente que es como la clasificamos y como la describimos cuando la llegamos a encontrar. Verrugas genitales no solamente es para la femenina, para la fémina, también abarcan para nosotros los varones, ¿verdad? Sí. Obviamente un hombre sexualmente activo y una dama sexualmente activa. Generalmente el diagnóstico se lo hace primero la mujer porque somos las que comúnmente vamos al médico, ¿verdad? Uh-huh. Somos más curiosas de la revisión, autorrevisión. Entonces, cuando llegamos a la consulta y encontramos verrugas, nosotros siempre tenemos que sospechar que es de transmisión sexual. Uh-huh. Si es de transmisión sexual, obviamente también afecta al hombre. Oye, obviamente, aquí se hace presente un famoso virus del papiloma humano. Es el principal causante de las verrugas. Uh-huh. Lo que pasa es que la infección de transmisión sexual por verrugas genitales, ¿verdad? Ese es, por ejemplo, son lesiones. Ese es un pene, ¿eh? Sí, esas son lesiones verrugosas de color carne, que son planas y cuando ellas se agrupan se hacen en forma de coliflor. Generalmente en el varón se encuentra en la cabeza del pene, que es más frecuente, en el escroto, inclusive se puede presentar en el cuerpo del pene. Y el tratamiento básicamente, como vemos ahí en las pantallas, que es cauterización con láser. Sí, exactamente. Y hay también líquido, dependiendo uh-huh. del tamaño, el grado de la lesión que tenga y las complicaciones. Obviamente, ¿cómo es el tamaño, doctora? ¿Tiene que ver con la gravedad de la infección? ¿El tamaño de la verruga? O independientemente del grado de infección. Lo más frecuente es que son pequeñitas e inclusive hasta puede ser desapercibida por el médico y por la paciente. Mm. Pequeñitas, muy minuciositas, pero cuando el sistema inmunológico de la persona está muy disminuido, está abolido, por ejemplo, muy frecuente en los pacientes con VIH positivo, aquellos pacientes que están tomando algún medicamento como las pacientes con cáncer, entonces esas verrugas tienden a crecer mucho, que se hacen se extienden por toda la área afectada y si es en los genitales entonces hay problemas de micción porque tapa la parte de la uretra, la paciente sangra mucho y en algunas ocasiones les provoca mucha secreción y dolor, incluso igual al hombre. Doctora, ¿por qué este virus del papiloma humano es tan peligroso? Creo que es lo menos que puede desencadenar el virus en una enfermedad infecciosa. El virus del papiloma humano se ha demostrado que es una de las principales causantes del cáncer cervicouterino. Entonces, toda paciente que tiene VPH o virus del papiloma humano tiene que hacerse su chequeo ginecológico más frecuentemente porque aumenta su riesgo de cáncer. ¿Todas las mujeres son portadoras del virus papiloma humano? ¿El hombre cómo es la...? Para que nos aclare. No, el virus del papiloma humano, nosotros no nacemos con el virus, uh-huh. sino que cómo se transmite. Una persona sana tiene relaciones sexuales con una persona infectada, uh-huh. entonces algunas veces la mayoría de los hombres son portadores. Los hombres son portadores, generalmente muy poco frecuente ellos padecen la infección. La enfermedad como la verruga que estamos hablando. Nosotras más padecemos más la infección. Entonces, si usted está sano y tiene relaciones
relaciones sexuales con una persona infectada, entonces usted adquiere el virus. Ya, obviamente una de las protecciones que puede hacer ante el virus del papiloma humano es una pareja que esté solamente con... Claro. Que, obviamente, y si no lo ha tenido también, porque sí. Si lo ha tenido, es portador del virus. Claro. Independientemente de que esté solo con esa pareja, se lo va a estar transmitiendo. Claro, un ejemplo, uno de los factores de riesgo que hablamos nosotros con una persona que tiene este virus del papiloma humano, ¿quién es la que tiene mayor riesgo? La que inicia vida sexual a temprana edad, aquella persona que tiene es muy sexualmente activa y tiene múltiples parejas, o si sos sexualmente activa y tenés una sola pareja, pero los antecedentes de tu pareja antes de casarse fueron muy promiscuas, entonces usted puede vivir con el virus y no lo sabe y transmitírselo a la persona. Es algo muy complejo, ¿verdad? Y ahí juega un papel muy importante la sinceridad de la pareja. Ah, pero sí. Muy pocas veces ha abordado ese asunto entre pareja, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, ahí estamos viendo los tipos de verruga. Yo creo que ahí está... Sí, como ahí hablan en la pantalla, las cepas más malignas es la 6 y la 11. De hecho, la 6 y la 11 es la que provoca la verruga. Y la cepa 16 y 18 son las que provocan el cáncer cervicuterino. Ya, entonces, el condiloma acuminado, que es el condiloma plano, generalmente también es un tipo de virus, porque hay más de 40 tipos de virus de papiloma humano. Pero 40. Esos cuatro que tenemos en la pantalla son los más frecuentes. Por eso es que las vacunas ayudan a esos cuatro serotipos más frecuentes que tenemos. ¿La vacuna? ¿Cuál es exactamente? ¿Qué tipo de vacuna? Hay tres que están recomendadas y están ya orientadas por la FDA, que es la Gardasil y la Gardasil 9 y una que se llama Cervarix, que esa, la Cervarix es la para pegar a la 16 y a la 18 y la Gardasil 11, 6, 18 y 16 y la 9, la Gardasil 9 da a más tipos de virus, que ese no lo tenemos en Nicaragua. Ok, ahora el examen para saber si la persona tiene el virus, es portador del virus del papiloma humano, ¿cómo es la prueba? Para así yo ser más responsable, ¿verdad? Si voy a asumir una nueva relación, no quiero que esa persona le tenga alguna infección o pueda darle el indicio de un cáncer, pues, por ejemplo, porque yo soy portador del virus, ¿cómo yo puedo presentarme ante una unidad de salud para decir, quiero hacerme la prueba para ver si no soy portador del virus? Sí, si es un varón, es una prueba que se hace de hisopado a nivel de las mucosas, que se puede realizar. Inclusive existe el PAP, el papanicolau uretral en el hombre también. Lo que pasa es que no es muy frecuente. Se le hace con un hisopado a nivel de lo que es por donde orinan, la uretra. La uretra. Exactamente, se hace el PAP ahí y uno no se puede dar cuenta, lo que pasa es que no es muy frecuente. Las mujeres somos las que le damos el diagnóstico a nuestra pareja. Si usted tuvo una pareja y se separa y usted ya sabe que tuvo esa enfermedad, usted ya sabe que es portador de la enfermedad. Pero si es tu pareja nueva y nunca has tenido ese antecedente, pues existen ese tipo de exámenes que uno se realiza que no son muy comunes realizarlo en realidad. Por eso... Cuando nos fuimos a la imagen, yo le decía, es muy importante hablar con la pareja, pero ninguna pareja va a decir, yo estuve con qué, o sea, nadie va a contar su historial. Así es, por eso es importante. Peor una dama, pues, ¿verdad? Así es. Yo creo que pueden ser muy los íntimo. Dos, en realidad, porque uno dice, el varón tiene que fijarse que cuántas parejas tuvo anteriormente, pero las mujeres también, porque ahora la libertad de expresión, la libertad sexual que existe y se está fomentando en la mujer, también puede llevar a aumentar ese tipo de infecciones. Sin caer en los estereotipos, yo creo también, y relacionándolo con el tema, pues, la religión yo creo que juega un papel muy importante en el caso, pues, de las mujeres, cuando se mira que la muchacha va a la iglesia, el muchacho va a la iglesia, tiene un papel de no ser promiscuo, ¿me entiendes? Así es. Yo creo que ahí también es válido también observar esa parte. Pero ese era como un comercial que estábamos hablando de eso. Claro. Siguiendo con el tema, ya sabiendo qué tipo de cepa del virus son las causantes de la verruga, ¿cuáles son los síntomas, doctora? ¿Hay síntomas? ¿Hay dolor? ¿Hay picazón? ¿Hay ardor? Claro que sí. Los síntomas principales es la hinchazón o la inflamación en el área afectada. Puede haber mucha picazón,
a nivel de esa área, secreciones, y si la lesión es grande, entonces la mujer tiene sangrado poscoital, o sea, posterior a una relación sexual, ellas sangran cuando son más grandes. En ese caso que vemos el color, ese puede ser anal, ¿va? Segura, ahí es parecer que fuera a nivel de la pared vaginal. Lo que pasa es que a nivel de en las mujeres, muy frecuentes en la vulva, en el monte de Venus, y a nivel de las paredes vaginales, inclusive en el cérvix, existen, son los lugares favoritos de ellos porque ellos nacen y crecen en la parte húmeda. Le gusta la humedad. La humedad, exactamente. Entonces, esa es la mucosa vaginal probablemente, y entonces lo que se está realizando son más que todo quemaduras, hacen con ácido tricloracético, cuando externo, interno lo hacen con cauterio. Esa parte de café, entonces, es lo que estamos viendo, es una quemadura. Es una quemadura, es la cauterización que le están haciendo a la verruga. Y lo que está haciendo es retirarla. A nivel de cauterización, lo que hace es como cortarla y quitar la lesión. Ella cae por sí sola. Y cae por sí sola, exactamente. Este procedimiento por cauterización, ajá, es dilatado, es doloroso. ¿Cuánto? Generalmente. ¿Cuándo se hace? Sí, como le digo, si son muy grandes, se hace de se esa hace manera. Y dependiendo de la zona donde están. Si es a nivel de la mucosa vaginal, obviamente no usas líquido porque eso quema y entonces lo haces cuando están grandes, cuando están obstruyendo el canal y provoca mucho sangrado en la mujer. Entonces se retiran a través con cauterio. Se hace en una sesión, si no son muchas. Si son muchas, se hace en varias sesiones, porque ahí no se puede poner anestesia, entonces ella tiende a tener un poco de molestia. Dolor excesivo no hay, pero sí hay molestia. En el caso del diagnóstico, ¿esto se ve a simple ojo, simple vista? ¿Qué pruebas son necesarias para saber que estamos ante una verruga genital, doctora? La verruga genital es clínico. Es clínico. Clínico porque ya, face to face. Sí, ya está formada la lesión, vos mirá, y entonces vos la llamas verruga genital. No, cuando es un tipo de virus que no está muy desarrollado y no está muy visto a través del papanicolaou en la mujer, podés detectarlo. Muchas mujeres las miramos sana a nivel externo y en el papanicolaou uno sale que tiene una lesión por VPH o virus del papiloma humano. Vamos a hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos, es importante hablar también de algunos síntomas iniciales. No sé si tiene que ver el color, el olor, no sé, o la parte enrojecida de los genitales, previo a la aparición de la verruga, pero esto lo vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa. Okay. Usted no cambie de canal, amigos televidentes, ya regresamos. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como Ser Parlamentario Nic. Ahí usted puede vernos en vivo a partir de las 3 de la tarde y puede también ver anteriores programas. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Margina Malespín, una experta del Hospital Berta Calderón. Con ella estamos conversando sobre las verrugas genitales. Doctora, antes de la pausa yo le mencionaba cuáles son como esas señales de alerta que nos podrían indicar que el varón o la fémina está ante una verruga genital. Así es. Es muy importante que todas las mujeres y los hombres también, ¿verdad? Nos revisemos la área de la área genital y más las zonas que son más difíciles de revisar, inclusive palpar también. Siempre ellas van a sentir como un hinchazón, un ardor y picazón. Entonces, cuando ellas sientan ardor, picazón, ¿verdad? O inflamación, entonces es el momento de revisarse. Y hay que revisarse porque así podemos ir preliminarmente viendo cuál es el problema que la paciente tiene. En el caso de los hombres, se tienen que retraer el prepucio para ver el escroto, para ver lo que es la parte de la cabeza del pene, que generalmente en el anillo es donde ellos forman generalmente la verruga. Entonces,
Si ustedes se fijan en las imágenes, entonces a veces le retrae el prepucio a él y en la parte del frenillo, ese es el frenillo, y alrededor, que este es el anillo de la cabeza del pene, ahí se encuentra generalmente. Entonces se parece mucho a los pliegues, uh-huh. a los pliegues de la piel del pene, entonces ellos no se dan cuenta. Oh. Entonces, ¿qué es lo que los alarma a ellos? A veces los alarma la parte del ardor. Y la molestia, picazón, ¿eh? Y ellos sangran. Sí, y ellos sangran cuando ellos tienen relaciones sexuales. Entonces hay sangrado, entonces eso te tiene que dar una alarma. Y además, siempre el virus del papiloma humano o las verrugas, ¿verdad?, vienen acompañado de otras infecciones. Entonces ahí es donde viene la parte del mal olor, porque están asociados a otras infecciones. Ya, por eso es difícil, hasta que no te salga la verruga no te das cuenta, porque si vos la tenés el virus no te vas a dar cuenta si no tenés verrugas. Entonces, cuando ellos están asociados a otras infecciones, ahí sí viene, como usted me dijo, el mal olor o secreciones, tanto en el hombre como en la mujer. Una mujer entonces que está constantemente manchando su ropa interior puede ser una señal. Pues una y señal. Y son olores fuertes, por ejemplo. Olores fuertes, pero siempre es asociado a otro tipo de infección. Porque puede estar asociado. Es asociado a otro tipo de infección. O sea, su VPH o su virus de papiloma humano, más asociado a otra infección. Pero por sí sola, lo que te va a provocar es eso, la picazoncita, la hinchazón, la inflamación, y de repente te aparecen las lesiones. Ahora, hablando de las verrugas, en la parte del ano también, esto es por las relaciones anales, ¿verdad? Que, ¿Puede causar esto? Sí, es una de las zonas más frecuentes, dependiendo de dónde está sexualmente activo. Además, como les dije, que la mujer en la vagina, el cérvix, el cuellito de la matriz, la vulva y el monte de Venus, también hay en el recto, a nivel del anillo del ano, inclusive adentro también. Bien. Esto tiene que ver con la diversidad sexual. Personas que practican sí, ¿verdad? Claro, de hecho no tiene protección. Sí, siempre si no usas preservativo en tus relaciones sexuales, vas a exponerte a muchas infecciones, principalmente esta. Pero pueden ser parejas heterosexuales que practican esas otras relaciones sexuales, entonces ahí puede. Existe también el problema en la boca, ahí está en el ano, si usted, en la entrada del ano, ahí y ahí está adentro, ya en el recto. ¿Ya? Entonces la verruga está en el recto, entonces aumenta el riesgo de cáncer de recto en el varón. Sí. ¿Esto por una sola vez que haya una verruga, se presenta una verruga, o este constante? No, es que el riesgo al cáncer. El riesgo de cáncer es que si tú no lo tratas a tiempo, lo mantienes para todo mucho tiempo ahí, no te lo tratas adecuadamente o no lo tratas del todo, entonces con el tiempo, con los años, vas a desarrollar cáncer. Más o menos son mínimo 15 años, te cuento, son de 15 a 20 años. Por eso es importante, doctora, yo creo que eso hay que recalcarlo siempre en todos los programas de salud, y el médico se lo debe recalcar al paciente. Así que es. La receta ambulatoria, por ejemplo, suele pasar por 7 días va a tomar algún medicamento para la infección, y sucede que la persona que a los 2-3 días como ya se siente bien, ahí lo deja, ya no se lo toma, lo guarda, se pierde, y solo cumplió 3 días y no como lo indicó el médico. Así es. Eso es lo que pasa muchas veces. Hay un mal tratamiento, no porque el doctor dio mal la receta, sino porque el paciente no se tomó como indicó, como prescribió el médico. Es que debemos de recordar que una vez instaurado el diagnóstico, nosotros le damos la información a la paciente que cuáles son sus factores de riesgo. Tanto el hombre como la mujer aumenta el riesgo de cáncer. En el hombre, cáncer del pene, cáncer de recto, cáncer de ano. En la mujer, cáncer de vulva, cérvix, vagina. Entonces, y si nos lo tratamos adecuadamente o no nos damos un seguimiento, podemos tener esas complicaciones. De hecho, el virus del papiloma humano, ¿verdad?, que es la principal causa de la verruga, no se cura. Controlamos al virus. Entonces, y si nosotros no tenemos un sistema inmunológico muy bajo, entonces ellos te provocan lesiones. Ya. Entonces, tenemos que estar en constante revisión médica. ¿Quiere decir que la persona que tuvo verruga genital, si no se cuida, va a volver a presentarla? Puede volver a presentarlo cada vez que tu sistema inmunológico disminuye o te afecta en algo o viene una infección oportunista, te pasan otro tipo de infección, ellos se pueden activar y aparecer.
Y lo importante ahí son las lesiones, que no cause lesiones, porque ahí sí ya va para un cáncer. Lo que pasa es que el virus del papiloma humano es un virus, como se escucha. Sí, sí. No hay un tratamiento específico para él, sino que hay que vigilarlo. ¿Qué se trata? Lo que está provocando el virus, la verruga, la lesión. Las lesiones. Entonces vos tenés lesiones, entonces se trata la lesión. Si ya no hay nada, entonces solo se está vigilando y ellos duermen. Por ejemplo, en las mujeres, que es mi experiencia, nos detectamos el virus del papiloma humano o llegan con las verrugas genitales, se queman las verrugas genitales, se hace su Papa Nicolau y ellas se le hace un seguimiento seriado de Papa Nicolau y de revisión ginecológica. Entonces ya llega un momento en que el virus no aparece en el examen y entonces no significa que te curas y siempre ella tiene que utilizar siempre preservativos. Eso. Para que no regrese el virus o no vengan infecciones oportunistas que le hagan activar. Yo creo que ahí el abordaje tiene que ser ya de la pareja. Es decir, que usted como ginecóloga llame a la pareja de esa muchacha o de esa señora, esa joven, y usted le diga, mire, sucede esto y esto. Usted tiene que usar preservativo con su pareja. Así es. Porque si no, va a estar en constante reinfecciones y sí. Esto puede causar un cáncer. Así es. Para que hablarle con la verdad, pues, sí, siempre se le hace la atención de pareja, se le hace su consejería y siempre se le solicita pues que en la siguiente consulta regrese con su esposo, que es lo que siempre nosotros tratamos de hacer, porque si no hay una atención en pareja no funciona el tratamiento. Ya. Ahora, me llama la atención también el cáncer de boca, garganta. Ajá. Que es lo que decíamos, esto también es por otro tipo de relación sexual que se da. Sí, es que te pueden salir verrugas, te pueden ser condilomas dentro de la boca, en la mucosa oral y en la garganta. Muy frecuentemente lo vemos en los niños, porque cuando una mujer embarazada tiene una infección verrugosa, no se trata a tiempo y las verrugas son muy grandes y hacen un parto vía vaginal, tienen mayor riesgo de los niños de nacer con condilomas o verrugas en la garganta, y en algunas ocasiones hay que intubarlos para que logren respirar porque obstruyen la vía aérea, pero eso ya son complicaciones extremas que ocurren. Las otras formas de transmisión es con la relación sexual oral. Cuando practicamos el sexo oral, entonces ahí nosotros tenemos mayor riesgo de contraer esa infección, y más si lo hacemos con personas que no conocemos muy bien o su trayectoria sexual anteriormente, no es recomendable hacerlo. Yeah. En el caso de esto que me explicaba de los niños, hay un abordaje más complejo, me imagino, para tratar este tipo de arruga. ¿Cómo se hace? Eso, sí, pues, no. de hecho, una vez que nosotros, generalmente, yo en mi años de ser ginecobstetra, pues no tuve nunca la experiencia de que naciera un niño así, porque cuando los condilomas son muy grandes y exponen mucho al bebé, la indicación de cesárea es más, es mejor, pues, para la cesárea en vez del parto natural. Sí, pero si hay condilomas pequeños que no obstruye la vía y es externo, el niño puede nacer y no hay ningún problema porque están en su bolsita y entonces ellos están protegidos. Eso es un extremo. Generalmente lo que hacen los pediatras es que los ponen las intuban a ellos y los ponen y le hacen una cirugía que con un otorrino lo... Es quirúrgico en el caso de... Es más complejo. Es complejo bastante, sí. Ya. Ahora, aparte del tratamiento, ya hablamos de la cautación, ¿cómo es? Cauterización. Cauterización, perdón. ¿Qué otro tipo de tratamiento se hace para tratarlo, las verrugas genitales? Todo va a depender de en el área que está. Si es área externa, usamos líquidos y cremas. Ácido tricloracético, podofilina, inclusive si los condilomas son muy grandes en la parte externa, también usamos la cauterización en esa área. Si es en el área cervical, la cauterización con nitrógeno líquido, que es la crioterapia que hacemos, le hacemos a la paciente, que es una quemadura al frío. Se hace en una sola sesión y luego se les da seguimiento con seriado de Papa Nicolau. Ya.
Crioterapia, creo que el MINSA ha suministrado mucho. Claro, nosotros como Ministerio de Salud estamos capacitados para nosotros tratar ese tipo de pacientes. Nosotros en el Berta Calderón tenemos una clínica de lesiones, inclusive lesiones tempranas, porque las verrugas genitales o el virus del papiloma humano son lesiones tempranas o precancerígenas. Entonces nosotras las tenemos la capacidad y tenemos gente capacitada para hacer ese tipo de procedimiento y tenemos todo. Obviamente, y hay un seguimiento. Una persona que está, una mujer, por ejemplo, que está tratándose en el Berta y está presentando verrugas genitales, ustedes están Estamos están en contacto, claro, estamos en constante seguimiento sí. de ellas, así es. Ok, le agradecemos, doctora Margin Malespín, por su valioso tiempo y su valiosa explicación sobre este sí. tema tan fundamental y que se pueda prevenir usando claro. los métodos de protección adecuados en el caso de las relaciones Así es. Sexuales. Así es, muchísimas gracias. Es un tema bastante amplio, pues tratamos de hablar lo más que se pueda para que las pacientes comprendan, pero prevenir es salud y utilizando preservativo y mucha, mucha cautela en la parte de la sexualidad. Ok, gracias doctora, gracias también a usted amigos televidentes por su excelente sintonía. Recuerde, usted nos encuentra de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.